Música, luces, discotecas y fiestas electrónicas. DJ durante las noches, su especialidad era la guaracha. Mal no le iba, trabajaba tocando en diferentes eventos en Santiago. En sus redes sociales mostraba sus mezclas y compartía sus éxitos. El problema es que no le bastaba con eso. La música no era todo, tenía otros ingresos. El DJ recibía y distribuía lo que era la droga en diferentes comunas. Y es por eso que con esta investigación se logró desbaratar esta organización criminal. Se identificaba en redes sociales como DJ Marvin y la PDI lo seguía hace meses por liderar una organización delictual que comercializaba droga en diferentes puntos de la capital. Eran 7 sujetos, 4 colombianos, 2 venezolanos y un chileno, 5 de ellos en situación irregular, incluido su líder, el DJ, que además administraba el negocio. Se incautaron 30 kilos de marihuana y también dosis de éxtasis y ketamina. Fue detenido el día de ayer en un domicilio de la comuna de Independencia, lugar donde se encontró no tan solo marihuana, sino que otras sustancias, en específico lo que denominamos éxtasis o MDMA. Estación Central era uno de sus campos de acción. Comercializaban la droga en la pequeña Caracas, un sector que sigue estando en la palestra por sus eventos de incivilidades y delitos. La Fiscalía Centro Norte era consciente de esto y mediante agentes reveladores lograron identificar puntos de venta en la zona. Y fue precisamente en esas calles donde se coordinó un encuentro entre 2 imputados y el agente para poder observarlos en flagrancia. Es uno de los lugares en la comuna Estación Central donde existe este flagelo de la venta de drogas y que se produce con bastante frecuencia. Que el lugar de encuentro del agente revelador con estos sujetos era en las inmediaciones del sector que se denomina Pequeña Caracas. Los 4 colombianos traían la droga a Chile y la ingresaban por Calama. Se allanaron domicilios en 4 comunas diferentes de la capital: Independencia, Estación Central, Peñaflor y Quinta Normal. De esta manera se logró capturar al DJ y sus secuaces. La denominada Operación Marvin tuvo resultados exitosos. Además de la droga, se incautaron 2 armas y 6 teléfonos. El avalúo del decomiso fue millonario. El DJ era efectivamente el líder de la agrupación, más antecedente en materia del proceso investigativo, pero por lo pronto 7 detenidos es por este grupo de investigación. Fue la caída de DJ Marvin y su banda. 3 de los detenidos ya fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva. En tanto, se amplió la detención de los 4 restantes.